Familia desconcertada por el posible suicidio de una señora. Irlanda Idalia Alonso Santiago de Cruz, de 55 años, fue llevada del municipio de Monjas al Hospital Nacional de Jalapa presentando síntomas de intoxicación, pero lamentable horas después de su ingreso falleció. Se desconoce cuál fuera el motivo de que esta señora ingiriera el producto tóxico, sin embargo, los profesionales en la medicina hicieron todo para poder salvarle la vida, lamentablemente no fue posible. Al Hospital Nacional se hicieron presentes agentes de la PNC, el auxiliar fiscal del Ministerio Público, quien iba acompañado con peritos en recolección de evidencias para levantar el acta de rigor del cadáver y remitirlo a la morgue del NACIF para la necropsia correspondiente. La familia no podía creerlo, ya que momentos antes estuvieron disfrutando en una reunión y no manifestaba estar mal. No mencionó absolutamente nada. Minutos después de estar juntos, les avisaron que ella se encontraba tirada en una de las calles del mencionado municipio. Cuando ellos llegaron, aún estaba con vida, pero tenía un fuerte olor de un producto tóxico muy conocido, por lo que optaron por trasladarla al centro asistencial. Nadie sabe o tiene idea cuál sería el motivo por el cual una señora de esa edad podría tomar tan fatal decisión. Y hasta se han preguntado si alguien le forzó a hacerlo, ya que es imposible de creerlo para ellos que ella se tomara el veneno. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.